Nuevamente, buenas tardes. Esta es la última conferencia del festival. Siguen tres conciertos. Bueno, los anunciaré primero. El de mañana en la Iglesia de la Compañía. El sábado en el refectorio con el trío Cote Voce. Y el domingo en la capilla del Hotel Monasterio con el Cuarteto de México y el Furore. Todos a las 7 de la noche y bueno, ya. Yo voy a hablar, hace un mes más o menos terminé de dar una diplomatura. La Universidad de Salta, de Argentina, me invitó a dar una diplomatura de música sacra dentro de un programa que tenían ellos de arte sacro. Y mientras daba la diplomatura, que en realidad es un curso de historia de la música sacra, yo pensé esto al revés, cómo la música sacra ha influido a través de la historia. O sea, la voy a mostrar no como historia, sino cómo ha influido a través de la historia. La música sacra ha sido una de las herramientas para influir en la historia de muchas maneras. Entonces, para empezar, bueno, lo que tienen aquí son mis apuntes de las clases esas que daba ya. Algunos los voy a acercar para que vean, pero es que antes de que se concentren en el apunte les voy a contar la historia. Cuenta una historia en la India. Existía un músico que era uno de los mejores músicos de la India. Y en este lugar, la música que se hacía eran las ragas. Las ragas es música que se hace para inducir a que los elementos naturales se produzcan. Entonces el fuego, el agua, el viento, la tierra, se genere. La raga, en la teoría o en la historia india, hace que, por ejemplo, si yo canto la raga del agua, hago llover. Si canto la raga del fuego, hago que este espacio se prenda. Entonces, la historia cuenta que Tansen era uno de los mejores músicos. Y los otros músicos que le tenían celos querían deshacerse de él. Entonces, hicieron una competencia, se la ofrecieron al sultán, al rey, y le dijeron, ¿por qué no hacemos una competencia y que el mejor músico cante la raga del fuego? Entonces, si es muy buen músico, él va a cantar la raga del fuego, pero va a ser tan buena que todo el espacio se va a incendiar y él mismo se va a quemar y va a morir. Si no logra eso, pues no es buen músico. Entonces Tansen fue al concurso, pero le dijo a su hija que mientras él cantaba la raga del fuego, ella cante la raga del agua. Él empezó a cantar la raga y por supuesto el teatro se empezó a incendiar y él mismo se empezó a quemar. Como su hija cantaba la raga del agua, empezó a llover. El agua lo salvó y por supuesto el sultán se deshizo de todos los otros músicos y se quedó con Tansen. Esa es una historia que para nosotros suena a leyenda, pero para la India es una historia. Es la historia completamente real porque ellos están, esto que les estoy contando que a nosotros nos suena tan místico, para ellos es real. Voy a hacer esta relación con algo que conocemos bíblicamente. Las murallas de Jericó. ¿Cómo cayeron las murallas? Durante 7 días, unas trompetas daban vueltas alrededor del muro y las tocaban. Tocaban una melodía que el músico de ese entonces la conocía. Después de 7 días, la muralla cayó. Eso también parece leyenda, pero dentro del mundo de la física eso no es tan leyenda. Ustedes han visto estos cantantes que cantan y hacen que se rompan vasos o que se rompan vidrios. ¿Qué cosas? Se encantan a la misma frecuencia. Cantan a la misma frecuencia y entonces el vaso se quiebra. El vidrio se rompe. Seguramente el músico de la época de las murallas conocía el tipo de piedra, el material, cantó en una frecuencia y entonces la muralla se debilitó y seguramente el ejército lo empujó y cayó muy fácilmente. Eso es física, no estoy hablando de nada diferente. Eso podía suceder. La música, a partir de esto y a partir de siempre, ha influido sobre las personas
de diversas maneras. Influye sobre el alma de las personas y sobre sus actitudes. Bueno, ahora sí. Bueno, es lo que les dije ahorita, lo de India. Esto es historia. En Egipto hay muchos diseños, muchos dibujos, o sea, no tenemos ninguna referencia de lo que existía en Egipto, porque se ha perdido, la música se ha perdido. Sabemos, tenemos una referencia de la escala, pero esa escala no sabemos si es la escala original que tenían ellos o la escala que ha quedado en el tiempo. Y hay muchísimos gráficos en los que hay músicos tocando para fiestas, para dioses, para diferentes actividades. Al Dios va, canto de la cosecha, para la coronación de faraones, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que tiene que ver con Dios. La música es como el incienso. ¿Sí? Esto que yo apunté aquí. Aquí. La música tiene la función, si yo voy a hacer música en un templo, la música tiene la función de acercarme a Dios. Cuando yo muevo el incienso, cuando estoy haciendo mis oraciones, el objeto del incienso es ayudarme a que mis oraciones lleguen a Dios. Ese es el objeto principal del incienso. La música tiene el mismo objeto, ayudar a que mis oraciones lleguen a Dios, pero al mismo tiempo tiene el objeto de hacer de que Dios llegue a mí. Entonces, la labor del músico que hace música sacra es mucho más difícil del músico que, por ejemplo, hace sinfonías. Su función también es importante, pero es mucho más compleja la del músico, porque además no solamente es buena música, sino es música que esté conectada con la palabra. Y esto no solamente en la música católica, sino en cualquier música, ya sea música de la India, música de Egipto, música de cualquier cultura, música inca, pueden pensar en cualquier cultura, ese es el objeto. Piensen aquí, estamos en el incanato y se hace un homenaje al dios Sol y se usa la música. ¿Qué cosa tiene como objeto la música? Ayudarnos a llegar al sol. Y que la gente sienta que el sol llega. O sea, esto es que la gente sienta que el sol llega, porque vamos a ver si se le ocurre al sol llegar, ese es otro tema, ¿no? Pero por lo menos que la gente sienta que el sol llega. Aquí tengo que reducir el tamaño. La siguiente cultura importante es la cultura griega. La cultura griega es importante porque ellos diseñaron una escala, diseñaron una afinación. Esperen, esto se los tengo que acercar porque si no lo van a ver. Esa es la afinación griega. Voy a detenerme a explicar esto de la afinación. La historia de la música es la historia de la afinación. Depende de cómo afine yo un instrumento, cómo afine determinado instrumento, voy a obtener un tipo de escala. Voy a escoger unas notas y a partir de esas notas yo voy a construir mis armonías, mi sistema, mis melodías y todo. Las notas que yo decida van a ser las que van a ser la base de mi música, de toda mi música. Y a través de la historia, cada cultura ha escogido diferentes notas. Los egipcios tenían unas notas, los chinos tenían otras notas, los mesopotámicos tenían otras notas, cada uno tenía notas diferentes. Los griegos hicieron un trabajo mucho más detallado de esto. Pitágoras hizo un trabajo muy minucioso de este tema, pero lamentablemente sabemos que se hizo, pero no existe, se perdió en el tiempo. Entonces existía en Grecia un conjunto de escalas musicales que se construyen a partir de tetracordios, no voy a detenerme en esa parte musical, se construían diversas escalas y cada una de estas escalas influía sobre la gente de diferente manera. Entonces, por ejemplo, si querían que la gente esté en paz, le tocaban en una escala. Si querían que la gente vaya a la guerra, le tocaban en otra escala. Si querían que la gente esté de fiesta, le tocaban en otra escala. Entonces, por ejemplo, existe una historia, la debo tener aquí más adelante. Aquí está. Esto es más interesante.
Ya. Entonces, por ejemplo, los modos que se crearon fueron los modos dórico, jónico, lidio, mixolidio, eólico, que son los modos griegos. Pero cada uno de estos modos influía sobre las personas de diferente manera. Entonces, si yo les toco en dórico, es un modo que los va a mantener firmes y afables. Si yo les toco en frigio, es un modo que los va a impulsar a la guerra. Dicen que para ir a la batalla de Esparta, a la gente, al ejército, se le tocó en modo frigio. Después de terminada la batalla, para calmarlos, se les tocó en el modo lidio, que era más templado, más tranquilo. El modo influía sobre las personas. Este concepto, que los griegos lo tenían muy claro y que realmente tenía ese efecto, por ejemplo, quiero que la gente esté en modo de pereza, le toco en modo eólico, reposo, es más tranquilo, más descansado. Pero ojo, esta no es la escala de nuestro piano. Esta es una escala con una afinación que hemos perdido. Nadie sabe cómo afinaba exactamente. Los modos tenían muchas notas. Entre nota y nota, ellos tenían por lo menos 3 notas más. La enarmónica, la cromática y la diatónica. Quiere decir que si lo asumimos en un piano, en vez de 12 notas, que es las que tiene nuestro piano, tendrían 33 notas, más o menos. Y cada una de estas va a influir sobre las personas de diferente manera. Esos son los modos. Esos están perdidos, no sabemos cuáles son, salvo uno. Cuando llegó la religión, llegó la iglesia, el Papa San Gregorio, sintió que los modos llevaban a la gente a demasiadas cosas violentas, a mucha fiesta, mucha guerra, mucha batalla. Entonces se quedó con uno de los modos, el modo jónico, que ayudaba a estar en modo paz, en tranquilidad. Era el modo que ayudaba a la espiritualidad. Se deshizo de los demás y creó el modo jónico. Tengo que avanzar de ahí. Bueno, entonces, crea el modo jónico y con este crea un estado de música pasiva. El único problema de hacer esto es que solamente había creado un solo modo. Y los griegos tenían como 10. Entonces, ¿qué hace? El modo era como hoy en día, do, re, mi, fa, sol, así. Y a ese era el modo 1. Entonces, para que sea diferente, empieza re, mi, fa, sol, así, do, re, modo 2. Mi, fa, sol, así. O sea, empieza en diferente sitio y va obteniendo los diferentes modos. Esto es a lo que hoy en día los músicos llaman modos griegos, pero eso no son modos griegos, son modos gregorianos. Todo lo que hacemos de jazz es modo gregoriano, no es modo griego, es música eclesiástica, ¿no? Entonces, sobre esos modos se empezó a trabajar. A partir de ese entonces la iglesia empezó a tener, digamos, el control sobre la gente para mantenerla en estados de paz y aparece toda la música sacra gregoriana. Es en la iglesia donde se crean las claves musicales, o sea, aparecen las letras A, B, C, D, E, F, G, que son las letras que hoy en día conocemos todos los músicos para reconocer las notas, y estas, la G se convierte en la clave de sol, va cambiando de esta manera hasta llegar a esta, la F, la de fa, gira y se convierte en la clave de fa, y la clave de C, la C, va tomando esta forma hasta que se convierte una clave de do súper estilizada. La iglesia usa la música con un objeto principal. Ayudar a esto que dije al comienzo, ayudar a la gente a llegar a Dios y que Dios llegue a la gente. La música que se escribe durante casi 1000 años es solamente la música gregoriana. Eventualmente hay trovadores, hay algún músico más, pero lo que suena en todo el mundo es el gregoriano. La escritura primero era así. Primero eran puntos. Y nadie, o sea, si yo, por ejemplo, campanero, campanero, yo lo escribí así, pongo los primeros puntos y ya está. Pero viene el segundo músico y no sabe qué distancia hay entre punto y punto. Campanero, 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 y cambia todo. Entonces se pone una línea
Después se ponen tres líneas, después cuatro, hasta que aparece el pentagrama, ¿no? Como lo conocemos, ya aparecen las siete claves. El tiempo durante todo este periodo no existe. Y entonces lo que se solía hacer, es el comienzo, estoy hablando del comienzo de la escritura, este previo es para que entiendan todo cómo después esto va a influir sobre la gente. El músico, el sacerdote que dirigía el gregoriano, llevaba con su mano los símbolos que iba a ser el cantante. Voy a mostrarles esto si existe, así que se los voy a mostrar. Voy a cerrar de aquí. Un segundo. Ya, este es un gradual triplex. Voy a acercar bastante. Lo que ven aquí, los puntos es la escritura románica. Las líneas de encima es la escritura de Layo y las líneas en rojos es la escritura de San Galo. Esa es la escritura anterior a nuestra escritura. Entonces, por ejemplo, si yo canto Kyrie eleison, el director del coro movía la mano y hacía así. Kyrie eleison. Todo lo que he hecho con mi mano, el transcriptor lo dibujaba en esa escritura que ven en rojo. Antes del pentagrama. Esa es la escritura anterior al pentagrama, lo de San Galo. Todavía existe. Eso se ha encontrado, los monjes de Solesmes, los de Silos han encontrado esta música y es gracias a ellos que existen los graduales triples que tienen las dos escrituras. Si uno estudia gregoriano, lo estudia con las notas en rojo y no las cuadradas porque esa ya es mucho más marcada, esto es mucho más posterior. Entonces yo de acuerdo a estas, por ejemplo aquí, yo tengo Dorate, porque ese símbolo me obliga a subir. Hay otro símbolo que me obliga a bajar. El otro día que estaba ensayando con el grupo de Chile, decía, es muy fácil el gregoriano. Cuando subes, subes rápido. Cuando bajas, bajas lento. Y ya está. Ya te sabes todo el gregoriano. No es tan así, pero es más o menos así. Entonces, si yo subo a Kyrie eleison, subí rápido y bajé lento. Entonces mi gregoriano no va a ser Kyrie, que suena horrible, ¿no? Es desastroso ese gregoriano, ¿no? Ese es el concepto del gregoriano. Pero este concepto es el que va a llevar a toda la música de nuestro tiempo. Todo lo que conocemos hoy de música va a partir de aquí. Este concepto que yo acabo de hacer es el que hasta hoy en día usan las cantantes para cantar cualquier cosa. El gregoriano tiene una regla adicional. Yo empiezo piano y conforme subo, aumento la intensidad, conforme bajo, bajo la intensidad. Ese concepto, puesto que la 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 se usa en cualquier ópera. Es el mismo concepto que usamos todos los músicos cuando interpretamos una partitura. Vemos dónde hago el crescendo, pues donde las notas suben. El disminuyendo, donde las notas bajan. Esa es su regla general. Cualquier músico sabe eso. ¿De dónde salió? De aquí. Pero ese es uno de los elementos que va a salir de este periodo. Hay muchas cosas más que van a unirse y van a conectarse con el periodo. No solamente eso. ¿Qué sucedía con esto? Voy a saltarme la explicación y me voy a irme a tres elementos que aparecen en el gregoriano. La misa, dos en realidad, la misa y el oratorio. Si quieres entender la música sacra, entiende una misa. ¿Por qué? Porque el concepto, la forma en la que yo creo cuando creo una misa, lo que manda es la liturgia, el texto, la palabra, no la música. Por ejemplo, no voy a explicar toda una misa porque eso me puede tomar muchísimo tiempo. Voy a explicar solamente el Kyrie, que es lo más fácil. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad tres veces. Cristo, ten piedad tres veces. Señor, ten piedad tres veces. ¿Por qué tres veces?
porque 3 es el triángulo y es el número perfecto. Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ese es mi número perfecto, ¿sí? Entonces, 3 kiries, 3 cristes, 3 kiries. ¿Qué cosa tengo? 9, el número más perfecto, porque es 3 veces 3, 3 veces Dios. Ahora, ¿qué significa el primer kiri? Esto es liturgia. Señor, ten piedad. En este momento yo me acerco a Dios, le pido, Señor, ten piedad de mí, soy pecador, por favor, ten piedad de mí. El segundo es, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Con mucho más miedo, porque creo que Dios no me va a perdonar, le digo, Cristo, ten piedad de mí, por favor, perdóname, ten piedad de mí. El tercero le vuelvo a pedirle al Señor, pero a diferencia de los otros dos, tengo la sensación de que Dios me va a perdonar. Entonces, cuando nosotros escuchamos un kirie gregoriano, eso solamente los gregorianos o los músicos clásicos que conocían muy bien este concepto, o los barrocos o de diferentes épocas, sentimos la diferencia. Miren, voy a cantarle el kirie de la misa de Angelis. Kirie eleison Christe Kyrie eleison. Sintieron que mi último Kyrie fue mucho más brillante, porque yo tengo la esperanza, la confianza de que Dios me va a perdonar. Ahora lo voy a cantar completo para que se den cuenta. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe me. Triste me le hizo. El último kiri viene igual que el primero. Kiri le hizo. Kiri le hizo. Y el último. Kiri. Cuando el músico no sabe eso y compone una misa y no tiene conocimiento de eso, hace el primer kirie y el último igual. O sea, si nosotros escuchamos, por ejemplo, la misa criolla de Ariel Ramírez, el primer kirie y el último son iguales, porque no sabía este concepto litúrgico. Cada pieza de una misa tiene es larguísimo. Tendría que explicar un gloria, un credo, un santo, ya, eso es kilométrico. Pero entiendan que ese concepto va a ser utilizado para la creación musical. Los músicos del periodo barroco, ¿qué cosa es lo más importante para ellos en sus creaciones? Las misas. Lo más difícil es la misa. ¿Cuántas misas tiene Beethoven? 2. ¿Cuántas sinfonías? 9. ¿Cuántas misas tiene Mozart? 6. ¿Cuántas sinfonías? 41. ¿Cuántas misas tiene Haydn? ¿Cuántas sinfonías? La proporción es mucho menor porque la composición es mucho más compleja. Porque yo tengo que adecuarme, porque miren todo lo que implica. Tengo que adecuarme a la palabra. Tengo que generar esta sensación de Dios llegando y yendo a Dios. Tengo que seguir la estructura de la liturgia. O sea, yo no puedo hacer un kirie que parezca una cosa y un Agnus Dei que parezca otra. Todo tiene que tener una unidad. Tiene que estar dentro de la unidad de una misa y además en esa época, en la época del barroco, por ejemplo, tenemos misa el domingo. Es que el siguiente domingo hay otra misa porque ya estamos en Semana Santa. Y no, es que ahora ya vino resurrección, entonces hay que cambiar de misa. La proporción de misas que se tenía que hacer, la complejidad del trabajo en música de este tipo, para el músico era muy alta. Pero al mismo tiempo le permitía desarrollar muchísimo su capacidad creativa. Stravinsky, ateo confeso, Stravinsky nunca fue católico, nunca fue de ninguna religión, fue ateo.
En sus últimos años escribió misas, salmos, porque la estructura le pareció fascinante, así de simple. O sea, al músico, si me dicen, compongo una misa, wow, compongo una sinfonía, ya eso está más fácil. La misa es mucho más compleja. O sea, el mejor ejemplo, Beethoven, ¿no? Beethoven tiene una misa y es la misa solemnis y otra misa más, la misa en do, ¿no? Tiene 9 sinfonías, tiene 32 sonatas, tiene un, no sé cuánto, un montón de obras. Tiene 125 obras y tiene 2 misas. No, Mozart tiene 426 obras y tiene 6 misas. No, ese es el nivel de producción musical de ese entonces. Si nos vamos aquí al Cusco, ya que estamos en eso, en el archivo de Cusco, la cantidad de producción de música sacra es casi, el archivo tiene como 500 obras. De las 500 obras, la mitad es música sacra. Misas, salmos, oratorios. Esa es la primera parte. La segunda parte, el oratorio. Esto es una misa, estoy construyendo una misa con esta forma. Cuando yo construyo un oratorio, el concepto es diferente. Porque, por ejemplo, voy a hacer un oratorio que es la Pasión según San Juan. Entonces, ¿qué cosa se hace? Hay un cantante, es como una obra de teatro, pero los cantantes no actúan. Entonces, uno hace de San Juan, otro hace de la Virgen María, otro hace de María Magdalena, otro hace de Jesús, y todos van cantando el texto bíblico. Entonces, van cantando la Pasión, hay un narrador, que es el evangelista, alguien hace de evangelista, y alguien está narrando lo que sucede durante el momento de la Pasión, por ejemplo. Entonces, cuando dicen azótelo, ¿quién canta? El coro, el pueblo. El coro canta azótelo, ¿no? Y entonces hay alguien que hace la labor del romano que cuenta 1, 2, 3, los 40 latigazos, ¿no? Ese es el oratorio. Ese es otro elemento que después se va a convertir en un elemento para la música de ópera, para la música de cine, porque lo que estoy haciendo en realidad estoy haciendo música programática. Yo estoy haciendo la música para que la gente sienta la sensación de la Pasión de Cristo. Eso es, o sea, hoy día tengo 2 compositores en mi público, es una maravilla, Lucho y Pamela, ¿no? Ellos saben lo que implica crear y pensar. Yo, ¿cómo pienso, cómo hago que se sienta esta sensación? Por un lado es la parte técnica, musical, ya yo voy a poner el record de todo, pero ¿cómo hago que el público sienta eso? O sea, ¿cómo hago que la gente sienta que hay una situación de, ya, están clavando a Cristo? Eso, estamos en barroco, eso por un lado es teatral, por otro lado tiene un efecto efectista, la gente tiene que sentir esa emoción. Miren, voy a un extremo completamente radical. Jesucristo Superstar, supongo que lo han visto, ¿sí? De Lloyd Webber. No sé si recuerdan el momento de los latigazos. Y nos canta los 40 latigazos. O sea, nos tiene 40 latigazos sonando la misma cosa. O sea, uno al décimo latigazo ya se dio cuenta que lo están latigando. No necesitan que nos cuenten 30 más. Pero la música nos genera esa sensación. Lo están castigando, lo están azotando. Entonces, el músico, por supuesto, tiene 10.000 posibilidades de crear la misma escena, la misma situación, pero me tiene que hacer sentir a mí como público eso. O sea, yo estoy componiendo, en este caso no estoy componiendo, cuando compongo una balada, por ejemplo, es una cuestión más, puede ser una cosa como puede ser otra. Pero cuando compongo música incidental, cuando compongo música programática, yo necesito crear que tú sientan la sensación que yo estoy buscando. Yo quiero que ahora sientan tristeza. Los músicos sabemos cómo hacer, ¿no? Ponemos un acorde, cambiamos, modulamos, ¡pum! Y ya, tristes. Pongo un acorde menor, le pongo otro menor, salto una cuarta, eso los músicos sabemos. somos expertos en eso. Por ahí alguno tiene alguna idea más. Quiero otro ejemplo. Bach. Bach es el genio de la música incidental. Bach, por ejemplo, cuando quiere crear esta sensación de muerte. Entonces, ¿qué hace?
baja cromáticamente. Está bajando al infierno, ¿no? Claro. Quiere crear la sensación de vida. Bach tiene estos elementos en su música mucho más marcados. Yo recuerdo una conferencia que se dio en el festival, la de Parsifal Modolo, es un ejemplo con esto. Conocen este tema. Voy a explicar, no todo lo que explicó él, porque está, lo pueden ver, el video está en YouTube, pero, por ejemplo, miren este ejemplo. Bach hace la figura, hace triángulos. La música sube en triángulos, porque es Dios. Luego el tiempo que escoge es 9, porque es el número perfecto. Pero está hablando de Jesús, porque es Jesús mi alegría. Alegría en la retórica barroca, la alegría se marca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es alegría. Si quiero alegría pastoril es tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, ta, tan. Si quiero alegría solemne, la alegría de Dios es pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Ya. Ahora, ¿cómo marco? ¿Cómo hago notar a ustedes que no estoy hablando de Dios, sino de Jesús? Bach era un genio en eso. Bach agarra, o sea, tiene tararán, tres notas, pero no empieza en la primera, empieza en la segunda. ¿Por qué? Porque es la segunda persona. Entonces empieza un silencio, tararán, 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 y ya está. Si quisiera hablar del Espíritu Santo, empezaría en la tercera. Por ejemplo, Bach en el Magnífica, en su partitura, primero habla de Dios. Y entonces uno siente, si uno ve la imagen de la partitura, siente que esta tiene forma triangular. Cuando empieza a hablar de Cristo, las notas se cruzan haciendo cruces todo el tiempo. Y cuando llega a hablar del Espíritu Santo, hace con la melodía como palomitas. la destreza de Bach, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo se aplica a toda la historia? El Dies Irae de la misa gregoriana, hasta el día de hoy se usa en películas, en cuestiones de suspenso. Dies Irae, esto se usa todo el tiempo. La música que viene de este periodo, del periodo gregoriano, se usa todo el tiempo para generar diferentes sensaciones. Los músicos del barroco, del clásico, del romántico, de todos los periodos, han usado el gregoriano, fragmentos del gregoriano, y sobre este han compuesto. Liszt, Beethoven, Rachmaninoff, las liturgias de San Juan Crisóstomo, ¿no? Las liturgias de San Juan Crisóstomo en Rachmaninoff, son una belleza como obra musical, están basadas en su canto ortodoxo, en el canto ortodoxo ruso. Son elementos de su música que se han seguido usando. Y se usan, por supuesto, para todo el lado sacro. Se usan, esperen, quiero mostrarles algo adicional. No. Déjame retroceder. Así, ya. Esto es un coral protestante. En la historia de la música, los gregorianos, la música gregoriana, dominaba casi todo Occidente. Y era solamente la música que se escuchaba. Todos cantaban una sola voz, todos cantaban 40 voces cantando exactamente lo mismo. Cuando aparece el protestantismo, al protestantismo le debemos algunas cosas interesantes. Protestantismo, esto es de Lutero, de la época de Lutero. Empieza a aparecer el coral protestante, que es un coral como un bloque, una masa coral que canta en un acorde. Plum, 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 plum. ¿Cómo lo ven aquí, no? O sea, para los músicos esto es fácil, para los demás, imagínenselo. Ya. Esto es un bloque, luego viene otro bloque y otro bloque y otro bloque. Eso es 1500, 1600. Cuando Bach agarra esta música, el mismo coral. Ya no es tan bloque, es el desarrollo contrapuntístico, que es nuestro contrapunto de hoy en día. Usa el mismo bloque, la misma idea musical,
pero la desarrolla. Entonces, este bloque que antes lo vieron en notas blancas sigue siendo el mismo, pero ahora hay notas que se mueven en el camino, estas corcheas, ¿no? Y se van moviendo y se van moviendo. Ese va a ser uno de los caminos del contrapunto. Esto después se va a elaborar muchísimo más, se va a elaborar en la época del clásico, y después en la época del romántico y en la época del... Este es para los compositores. Ustedes saben que se agarran esos dos compases, solamente esos dos compases. Los sacan de la partitura, los pueden convertir en toda una obra, porque ese es el arte de la creación. O sea, yo saco estos dos compases, este de aquí, esta melodía de aquí, esta melodía de aquí, esto que está aquí, lo saco y de eso yo puedo crear una obra musical. A ver, estoy pensando en Gremlins, creo que es. Una película de los sí, Gremlins, ¿no? Durante toda la película se escucha el Noche de Paz, pero nunca se escucha Noche de Paz. O sea, se usa como elemento Noche de Paz, pero se lo está cambiando y cambiando y cambiando. Estas cosas que surgieron durante el barroco, en el Renacimiento no se hacía eso, en el barroco empieza a aparecer esto de la improvisación, de la creación a partir de elementos pequeños. Después se va a usar muchísimo. Voy a poner un ejemplo. James Bond tiene un solo tema. Ya funcionaron las 25 películas. Ya, las 25 películas escuchamos exactamente lo mismo. Cada vez elaborado, modificado, cambiado, movido, alterado, cambiada la instrumentación, pero siempre es lo mismo. Superman. Pam, 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 pam. Toda la película es un solo tema. Harry Potter es más creativo, ¿no? Ya tiene varios temas, pero igual parten de un solo elemento. Y estamos usando estos conceptos que vienen de aquí. De los principios. Esto es música sacra. Estos elementos que se empezaron a cambiar en la música sacra, después se van a cambiar en toda la música. Cuando se va a construir una ópera, en la ópera aparece algo, bueno, hay dos periodos de la ópera. La ópera tiene un periodo en el cual se cuenta alguna escena, entonces entra el actor y van a hablar, se habla de una escena previa, se habla del amor. Entonces entra un cantante y canta un aria del amor. Después termina esta escena y empieza otra en la que se va a hablar de los celos. Entonces entra otro cantante y habla de los celos. Entonces son como escenas cortadas. Eso es ópera renacentista, ópera barroca. Todavía es ópera barroca. Pero de pronto cuando viene la ópera romántica, a Verdi se le ocurre que hay que sentir todo. Todo lo que está pasando. Entonces yo estoy cantando un aria del amor, pero estoy sintiendo que atrás tengo viento y hay tormenta y la música me está llevando a un sitio y me está llevando a otro y me está moviendo en todo el ambiente. Esa es la diferencia fundamental entre la ópera de Bach y la de Verdi. Wagner, cuando crea ópera, bueno, el creador de la música infinita, ¿no? Cuando crea ópera, mi maestra decía que Wagner como persona era un desgraciado, pero como músico era un genio. Sí, Wagner como persona era incontable, pero como músico era un genio. Estudió música, nunca estudió música, no tocaba ningún instrumento, solamente cantaba. Aprendió a componer transcribiendo las partituras de Beethoven y creó el sistema de música infinitesimal y todo esto. No, o sea, la música infinita es creación de Wagner. Lo que usamos hoy en día en todas las películas, el leitmotiv, es invento de Wagner. Esto que nosotros cuando vemos una novela, y aparece un personaje y escuchamos la música. Luego aparece otro personaje y escuchamos su música. Y aparece otro personaje y escuchamos su música. Eso es todavía desde Bach, pero Wagner es el que lo va consolidando. Y nos pasa cuando vemos, por ejemplo, Star Wars. Cuando vemos Star Wars, la Guerra de las Galaxias, cada personaje tiene una música. Llega Anakin y tiene una música. Llega Luke Skywalker y tiene una música. Eso es Wagner. Bueno, John Williams, pero con la música, los elementos de Wagner, ¿no? Todo eso gira, se origina a partir de la música
en la música sacra. La música sacra va a influir todo el tiempo, influye sobre la vida de la gente, influye sobre las costumbres. Si ya me voy ahora dejando el cine, esta ciudad va loquísima, como dijo Monseñor. Esta es una ciudad a la que la música la mueve. ¿Y qué cosa la mueve? La música sacra. La mayoría de música que tenemos en esta ciudad está dedicada a la mamacha del Carmen, al señor de Coyoriti, a la mamacha de aquí, a la mamacha de allá. La mayoría de música es música sacra. ¿Por qué sale a bailar la gente? Porque estamos celebrando la mamacha del Carmen. Tremenda fiesta en Paucartambo. ¿Qué cosa se está haciendo? Música sacra. Ya, un poco pagabana, es cierto, pero el elemento es la música sacra, ¿no? Cuando nosotros escuchamos nuestros cantos en quechua, cuando nosotros tenemos Semana Santa en el Cusco y tenemos todas estas procesiones y ceremonias con música sacra, valga la redundancia, la gente sale y eso es lo que aumenta el fervor. La música sacra es lo que más mueve hoy en día a toda esta sociedad. Es muy difícil. Si yo les pongo voy a ser muy así, radical. Reggaetón y música sacra. Reggaetón y apuyaya, ¿ya? ¿Qué cosa mueve más a la gente? ¿El reggaetón o apuyaya Jesucristo? Yo les aseguro que la apuyaya Jesucristo. El reggaetón sí los mueve un poco, pero cuando escuchan apuyaya Jesucristo, la emoción que sienten es mucho, mucho más intensa. O sea, el reggaetón sí me hace mover. Había un ejemplo que tenía Teresa Quesada, decía, cuando uno escucha a Wagner, le llega a la piel. En cambio, cuando escucha a Händel, le llega al alma. O cuando escucha a Bach, le llega al alma. Y pasa exactamente lo mismo. Yo cuando escucho reggaetón, pues me mueve, me sacude, pero no pasa nada. En cambio, cuando escucho a Puyaya Jesucristo, algo dentro mío se mueve. Bueno, he terminado. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No. Qué bueno. También. Pues muchas gracias. Ahora siguen los conciertos mañana en la compañía. Mañana en la compañía hay, en la Plaza de Armas hay una gran fiesta. No sé cómo voy a resolver lo de la compañía, pero es que ya he cambiado 5 veces de escenario. Vamos a seguir manteniendo la compañía. Voy a hacer un artificio ahí. Y después, en el refectorio, el sábado, el grupo de Cor de Boche, eso es Edith Ramos, Doris Quispe y Armando Becerra, que van a hacer un trío con arpa, violín y voz. Mañana yo dirijo a las Cuculis tocando música de los archivos de Cusco, los trabajos que he estado haciendo de transcripción. Hay varias obras de estreno. Y el domingo está el Furón, este cuarteto que tocan con viola de gamba, que es un programa muy especial, es un programa de lujo. Este año he tenido un montón de cuartetos, sin querer, 3, 4 cuartetos, y bueno, y con eso ya se acaba el festival y yo estoy feliz porque ya se acaba. Bueno, muchas gracias, los espero los días que vienen.